Javierito, Yoshi Pacheco, buenas tardes, EMI 2021, Víctor Pérez, saludo. Aquí cansado, aquí esperando, compadre, Javierito cansado de trabajar. Mira, mira, mira qué facha esta. Valga eso sin sonte. Cansado que me metí dos clavos en la bota. Me clavé una linga de acero de un resorte de un colchón y después cargando unas estructuras de madera me tiré del camión y me cayó el pie arriba del palo. Dos clavos me clavé en el día en el pie. Estoy aquí. No, eso uno coge una tabla y se da tablazos ahí, bota la sangre y después se echa un poco de petróleo y se acabó. Ya me eché un poco de petróleo, tómese un guarapo bien frío para refrescar. Maceo vive, óigame, Joel López, la gente. Joel López, ¿qué? Joel López, ¿de qué parte de Cuba tú eres? ¿De la zona de Santo Espíritu? Augusto Palomino, 33 personas conectándose. Tiene que cuidarse, coge la suave. Montecristo, estoy en eso. Montecristo. Pero imagínate, mijo. ¿Cómo era que se llamaba el banquero aquel? El banquero del conde Montecristo. El barón Danglar, ¿no? ¿Era Danglar cómo se llamaba? Danglar, exacto. Danglar. Mercedes, me encanta tus directas, que te mejores, gracias, buenas tardes. Cienfuegos, capucha, listo para lo que sea. Joel López, Cienfuegos, sí. ¿De dónde? ¿De Palmira? ¿De Aguada? ¿De Cruce? De Santa Isabel? ¿De Ajuria? ¿De dónde? ¿De qué parte de Cienfuegos? De Soledad, Monchi presente. Monchi, deben ser allá como la. Así que son. 2 y 6. Deben ser las 8 allá, Monchi, ¿verdad? Yo trabajo en la Flatbed y a cada rato. Ay, chico, tú no sabes nada. Me clavé dos clavos. Me tiré primero para ayudar a Manolo, el hombre que trabaja conmigo, que no podía con un pale que venía cargado de cajitas de plátano. Se llaman el olanchano, se llaman. Y él resbaló y yo, para sujetarlo, afinqué el pie y se me fue arriba un cartón y había una linga acero. Me clavé el primer leñazo y después me lo saqué y empecé a brincar con una pata y me tiré del otro lado arriba una tabla con una puntilla así, ni para qué. Y Dalmi González, encapuchado, me lo cuide y que se mejore. Gracias, mi amor, gracias. Desbaratado, mira, mira qué clase de churrero este de manche plata, ¿no? Mira, mira para acá, mira, miren, ustedes están viendo. No es pobreza, es que todavía no he podido ir a cobrar los reales que la CIA me paga por hablar en contra del comunismo. No he podido. Si cuando la CIA me pague, entonces voy a cambiar los guantes, ¿tú me entiendes? Por eso es que no. Porque ahí hay uno, una clara ahí que parece que él trabaja o en el despacho de camiones. Monchi, gracias. O trabajaba en la operadora de flete, porque me pregunta que a qué hora yo trabajo. ¿A qué hora usted trabaja? ¿A qué hora usted va a trabajar? Interesado en mi cronograma de trabajo. Estás hecho un chaval. Sí, todavía, Monchi. Monchi, tú no sabes nada. Muchacho, en todo. Como si fuera un muchacho de 68 años. Todo desbaratado. Los años no creen en nadie. Monchi, los años no creen que son la manteca. 44, gracias por ir con el canal de la verdad y la libertad. Ventos Company. Juniel Batista, la verdad no es, puede esconder detrás de una capucha. La verdad no se puede esconder detrás de una capucha. Marucci de Olguín. Juniel, tú eres el anexionista que tan vehementemente habla de las anexiones. En el 47 Cuba votó en contra de la creación del Estado judío. Sí, pero eso tiene un trasfondo. Después te voy a explicar ese tema con calma. No es así tanto. ¿Eres clandestino o eres público? ¿O eres clandestino o eres público? Negativo, ni una cosa ni otra. Soy un hombre precavido, Juniel. Juniel,
la receta está escrita. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrla han de andar ocultas. Monchi, 50. Dijiste que tienes 50 años, Monchi. Eres un imberbe todavía, pero listo para lo que sea el mío, Monchi. Viste que Cuba no la demanda en Londres, ¿hasta cuándo? Ah, ganó la demanda. Ah, yo te lo dije. Ay, mi hijo, porque es que quien paga es la Internacional Socialista y el gobierno americano paga por atrás. ¿Usted por casualidad conoció a un preso político? Es que, niña, eran tantos nombres. Mira, te voy a explicar qué pasó, mira. A los presos políticos, mi amor, no los ponen juntos, porque dos presos políticos son una desgracia. Muy raro tú te encuentras en una compañía dos presos políticos. Entonces, no coincidimos ni en los patios. ¿Cómo era que hacíamos contacto con el presidio político? A través de los patieros. Los presos políticos le preguntábamos a los patieros, que eran unos presos que salían, a trabajar en el patio, a tender ropa, a llevar de una compañía para otro cigarros, libros, pastillas, lo que sea, vino hecho en la prisión. En una prisión hay lo mismo que en la calle, lo que es escondido todo. Los presos te esconden en un pedazo de cemento, de hierro, 50 cuchillos. Te voy a explicar cómo esconden un cuchillo en la cárcel. Cogen la tabla que tiene la tabla que es de cartón, que es el colchón de la litera. Entonces ponen el cuchillo y lo marcan con un lápiz. Y con una aguja o con un clavito, sacan toda la madera contrachapada. Meten una bayoneta, un cuchillo, una chaveta, una navaja, lo que sea. Después cogen eso con jabón y hacen una pasta dura como una cera. Lo ponen con el aserrín que sobró de la madera y le dan una lijita y una pinturita inventada y queda igualita que ni se ve. El preso tiene 24 horas para pensar. El preso con una aguja y una tirita corta un pedazo de acero de cabilla haciéndole rayetas así todo el día. Mira, cuando pasan 24 horas se ha comido el metal. ¿Por qué? Porque la aguja es acero 40. La demanda la ganó el demandante. ¿Quién ganó por fin la demanda? No creo que los comunistas la hayan ganado. ¿Qué pasó aquí que se me fue la luz? ¿Qué pasó aquí que se me fue la luz? Déjame ver. Capucho, usted es de mi pueblo, estoy seguro, usted es de Puerto Padre. O eres clandestino o eres público. No sé qué me pasó aquí con la luz, pero aquí no veo nada. Señores, denme un momentico para hacer algo, por favor. Yo me conecto en medio minuto.